entonces. Traduce. Y él también para tirársela también a él. ¿Está bien? ¿Él también? Aquí. Sí, él también. No, él no quería. Las manos. All right. This is kind of fun. Vamos, la pizza, Pedro. ¿Ese qué? Eso es un homero. Se trabaja. Oh, it's kind of a perfume. Okay. Dice mi conga. According to my conga. Que atiendes a la caridad del cobre. That you have to pay to, you have to honor the Charity Copper Virgin in Cuba. Charity Copper Virgin. Yeah, you were related to the Charity Copper, to I'm the yellow to charity, one. The yellow one. Ponételo. Okay, good. All right, good. Charity Copper. Para tu estabilidad de pareja. You should wear a necklace like this for your relationship. Okay. Has tenido pareja, no te ha ido bien, dice muerto, dice que aquí se hay una tumba, pero dice que al final vas a tener estabilidad porque esta te la va a dar. Okay. At the end of the road, you will have stability. La diosa del amor. Kuchum will give you balance to your relationships. Dice también que Kuchum es la dueña, mira, del vientre de los bebés. Kuchum is also the owner of the babies. Oh, owner of the babies. She's related to pregnancy. Dice que vas a tener más de uno. You will have more than one. Varón. I'm going to have more babies? A girl and a boy. I'm going to have a girl and a boy. Okay, cool. Hembra y varón. Entonces aquí dice también que te cuides el estómago. Que tengas cuidado con las comidas y el vientre. Que no hagas disparate. Dice que te vistas de amarillo los jueves. Oh, you should get a yellow dress on Thursdays. Yellow dress on Thursdays. Yeah. Okay, cool. Okay, good. All right, good. Dice que también, ¿cuántas veces te has casado? How many times have you been married? I've been married none. Zero. Ninguna vez. Vas a hacer boda porque ella dice que la vas a hacer, ¿oíste? So you will have a wedding. Busca una muñeca. Very good, I'm going to be married. Muñeca. Cool. Look for a doll. Busca una muñeca, vístela de novia. Okay. Dentro, échale un imán para y palo vencedor. Look for a doll. Para que esa muñeca lleve a la iglesia. Look for a wedding dress for the doll. And put a diamond inside. Búscale ahí un collar de Ochum. Sí. Que ponga el diamante y qué más. Después que ponga el diamante en la muñeca, ¿qué más? Diamante no, es un imán. Oh, un imán. Pica aquí entre. ¿Imán? ¿Hay que pick a card? Venga usted para acá también. Caridad, ¿tú no me dejaste aquí contigo? Sí. Entonces, dice muerto que te cuides. Voy. A veces te deprimes. Sometimes te estresa, piensas mucho, okay. Tu mundo, tu camino, pero dice que confíes en la caridad del cobre, que viene con ira y desenvolvimiento. Al final vas a tener tu boda bonita, vas a tener tu bebé y tu estabilidad. Dice que profesión que haces. Mire, ¿qué profesión tienes? An advisor. Yes. Okay, good, thank you. Hay que preparar. Okay. Sí, ya, ahora ya te lo pago. Ahora, espérate, ahora ya te lo pago. Ahora ya se lo voy a preparar, ahora se lo traigo. Amor, pero estamos en medio de esto aquí ahora. Sí, ahora ella lo desea, No se lo doy todavía, ya. Espérate, Lourdes. Entonces, dice que te vistas de amarillo. Eso es para el collar es para la estabilidad de pareja. Get dressed in yellow. Entonces dice que hay un espíritu ahí familiar tuyo. Dice que hay un espíritu familiar de ella que la acompaña, que ella tiene que hacer una misa. Family that is always following you. I mean, taking care of you. Que te acompaña. Okay, cool. That works for me. Te acompaña. Tienes que hacerle misa. Un espíritu en el aire fue, no sé si abuelo o bisabuelo, no sé. Okay. Dice que era bajito, que tenía monedas de entrada. A grandparent who was short. And he was like getting bald right here in front. Con cascabeles. Okay. Un pulsito con cascabeles. Looks something like a bell or you know, a bracelet with bells. Okay. Like dice no preste ropa ni dinero. ¿Qué no qué? Preste ropa ni dinero. You should never para que no de su astrar y su haché. Give dice muerto. Clothes or money barrel. Dice que al final from tiene letra de vencimiento. Que al final tiene letra de vencimiento. I don't que al final tiene letra de vencimiento. And at the end you have your letter. Todo lo que ella quiere lo va a lograr. Your letter, it's a triumphal letter. Everything you want will be achieved. Okay, everything I want will be achieved. Okay, good. Thank you. Todo. Entonces ahora vas a hacer tres preguntas, algo que ella quiere saber. So now you will ask for yourself three questions. Okay. Ahora sí.
And then, okay, so I'm asking these three questions, and then I roll the shells. Una primero y otra después. Ya después que venga él, no te vaya. ¿Qué hace? No, él no se lo va a hacer, mío. No quiere. No. Okay, ¿quién so más quiere? Ya más nadie, ya nomás. Three questions with the shells. Tira. Ya se hizo la otra pregunta y ahora. Ya, ahora tira. Ya. All right. Alafia. Okay. Quiere decirte que todo se te va a dar. Permiso, ángel de su guardia. Everything will come true. Okay, everything will come true. All right, good. Que todo le sea de bien, all de estabilidad. Right. Y la boda esa bonita que veo ahí, que te llegue. I wish you stability. Y esos bebés lindos que veo ahí también, que van a venir con salud y de babies I'm seeing. Y alegría. Okay. They'll be coming very healthy and happy. Okay, good. Ella compra una flor ahí para limpiarlo un poquito, ¿eh? So you should buy a flower there. Una florecita ahí para your body. Okay. Ey, fue para ti. Un sí te da ocho un. Hey, if there is a jazz given by Okun. A what? A jazz. Jazz? Yes or no? Yes, yes. What? Like a positive answer. Sí, de todo. Quiere decir que todo lo que quieres lo vas a lograr. A positive answer for all your questions. Okay, good. All right, well, good. Well, thank you very much. Thank gracias. You. Gracias, muchas gracias. Yeah. Gracias, thank you very much. Gracias. It's very gracias. Sweet. Nice, thank you very much. Thank you very much. No te vas a poner el collar, no quiero. Are you going to wear the necklace? The yellow? Sure, I'll buy the yellow sí, necklace. Sí, se compra yeah, uno, sure. Después y yes. Se lo pone. Yes, I'll buy a yellow necklace. That sounds okay. Good. ¿Te debe cuánto de algo? 10. Son 5 y 5. 5 y 5. 10 cu. No, no, 5. Okay, 5? All right, well then I'm going to give her 10 just because I think that was very sweet. Ah. But you got to help me understand this one part of that I didn't understand. Hey.